En este momento acá para despedirme, la verdad que voy a tratar de no emocionarme porque soy, en estas cuestiones me movilizan demasiado. Pero estar sentado acá y trasladarle la decisión que tomé, que seguramente ya se deben haber enterado, y contarle que me costó, y lo que yo anoche dije, lo hablé con el corazón, de que estaba confundido porque era o seguir batallando o salir y dejar que el que venga otro a batallar, y sinceramente me levanté, y no me levanté como me levanto todas las mañanas, con alegría, con ganas de venir a entrenar, me levanté con mucha tristeza. Y qué paradoja, porque nos costó tanto con Facundo, que somos los que empezamos en el primer proceso a llegar a Primera División, y hoy que estamos en Primera División, abandonar la posibilidad o el puesto de Primera División. Pero como le dije a los dirigentes que tanto insistieron y que tan agradecido estoy a que continuásemos, que no pase lo que pase lo que pase con San Lorenzo, con Vélez, que continuásemos, que la pretemporada, que los refuerzos, los jugadores que vinieron a hablar conmigo también, la valorización de... Y yo pienso que no es por el trabajo que hacemos, sino que más como nos hemos manejado como persona. Entonces, abandonar este puesto de trabajo... me da mucha tristeza, pero no puedo dejar de ser profesional y trasladarle a ustedes, a los dirigentes y a los jugadores, de que mañana no iba a estar en condiciones de pararme frente al plantel con el optimismo y la fe y la confianza y la convicción que siempre tuve y que seguramente la vuelva a tener en otro equipo, pero no aquí en Patronato, porque me pinché. Anoche, cuando fue la jugada de Rosales que pierde el gol, se me desmoronó, no había hecho el gol Godoy Cruz, pero cuando pierde el gol Rosales se me desmoronó toda la fe, la convicción, las misas, las charlas con los curas, se me vino el mundo, a ver, quiero que se interprete bien, estamos hablando de lo futbolístico, se me cayó la persiana. Y la verdad que tuvimos una banda de personas y de gente y un ejército de la Patronato cuando... ¿Qué va a hacer? Muchas gracias. Yo voy a saludar a todos. Gracias.